The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice, the heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe. Apagando mi velita que me queda poquito. Buenos días, familia, muñecas y muñecos. Miércoles, y no cualquier miércoles, el primer miércoles del mes de noviembre. Esperemos que noviembre llegue cargadito de bendiciones, de soluciones, de cosas buenas y positivas para cada uno de nosotros. Da igual la ubicación en la que estemos. Creo que hay que decretarlo porque necesitamos un poco de paz en el mundo entero. Que así sea. Mis amores, ahí me estaba tomando un cafecito, escribiendo noticas para el nuevo podcast. Espero que les guste, que les guste esta nueva propuesta. Acabo de quitar las fundas, el edredón, la almohadita que me pongo acá para echarla a lavar. Estoy un poco ansiosa y angustiada en estos días. Ayer no hice mucho, sí limpié mi casa, cosas aquí, pero de trabajo no hice mucho, por no decir nada. Respondiendo mensajes, wow, gracias, gracias por tanto amor, tanto apoyo, tanto cariño. Qué maravilla haber creado una familia virtual tan bonita, de personas en tantas partes del mundo con tan buen fondo. De veras que apapachan mi alma, mi corazón con cada mensaje. Se sienten identificados con cada cosa que me ocurre, Clau, tu cocina. Tantos mensajes que me aguaron mis ojitos, de verdad que sí. Pero nada, hay que ir para adelante. Hay que ir para adelante y realmente siempre he pensado, ¿cómo te puede dar tanta tristeza, momentos en los que fuiste tan feliz, recuerdos que para ti son tan especiales y tan maravillosos? Es algo que nunca voy a entender, es algo así como incongruente que, ¿sabes? Quizás por eso, por recordar que nada volverá a ser como era, que hay cosas que ya no están, que personas que se han ido, otras que viven lejos, lejos de ti y no vas a volver a ver, por lo menos físicamente, y quizás por eso nos da tanta tristeza. Entonces prefiero no recordar, por lo menos en mi día a día, como mecanismo de defensa. Y esos videitos me tocaron la fibra de mi corazón, de verdad que sí, porque realmente lo más importante que tenemos en la vida es lo que tiene valor, que no tiene precio. Eso lo es todo. Pero nada, para adelante, que el sentimentalismo nos frena, para adelante. A por un nuevo día, mis amores, a por un nuevo mes. Almuerzo de hoy, un sandwichito, aunque si le echo un poquito de ketchup, me encanta. Ya tenía debilidad del hambre que tengo. Estoy hablando de unos frijolitos negros para hacer un congrisito. Y al Diego le encanta, a mí no tanto. Y bueno, por acá saqué pescado, que todavía es una piedra, pero el pescado es para mí nada más. Este trae 4 filetes. Los de las otras semanas traían 5, pero este trae 4. Generalmente lo compro en oferta, $3.99, y vale $4.90 y algo en precio
lechuguita, que es lo que vamos a estar comiendo hoy. No sé cómo la hago, si hago unos fileticos o algo así. Saben que de la manera que mejor me la como es a barbacoa, pero bueno. Porque el pescado sí me gusta que agarre todo el adobo, por lo menos de un día para otro, es como sabe rico. Miren el ají. Yo siempre, de hace años, lo guardo en el congelador. Sea del tipo que sea. Y me dura muchísimo. Lo lavo bien y luego lo guardo lavado. Y dura todo lo que tú quieras. Así es como me dura tanto el ají cachucha. Porque si lo pones arriba, se va como consumiendo, como poniéndose feo. Y no dura nada. Entonces yo voy al mercado, compro ají pimiento, compro varios verdes, varios rojos. Los lavo bien y los congelo y los voy agarrando de pedazo en pedazo. Me dura muchísimo. Provechito, si alguien está comiendo algo. Doblar ropa, lavar ropa, secar ropa, barrer, regar. El trabajo de la casa no acaba. Ya estuve colgando los que van para perchero. Ay, como aburre el día a día con los quehaceres de casa. Estoy un poco rara de mi panza. Llevaba bastante tiempo con la panza súper controlada. Y no sé, porque no he comido nada, así que me puede haber caído mal. Ayer me estuve comiendo un pedacito de flan, que no se lo debo comer flan, porque no soy amante al flan. Yo lo hago para Nene y para Diego. Tipo 2:30 de la mañana. No sé si fue por la hora. En otras ocasiones he comido hasta pan a esa hora. No sé, que no me cayó muy bien. Y ahora, bueno, ahora no, hace un rato ya, porque ha pasado mucho desde la última vez que le grabé. Ya el nene llegó hace rato y estuve tomando un poquito de café del que le colé, ni siquiera la mitad, un poquito. Y parece que se me volvió a resentir. Ahora me tomo un sobrecito de eso de Andrew, de ese, que para mí es fenomenal. A ver si mejoro un poquito. Estaba hablando con mi mamá por videollamada y me dice: no pasa una carretilla con un aguacate. Ella vigilando a los carretilleros y me pone la cámara así para afuera, porque iba pasando una que ella le estaba preguntando si tenía aguacate y la carretilla iba pelada. No tenía absolutamente nada. Digo yo, ay, por Dios, es que si el mundo entero está para arriba, imagínense el aguacate que está peor. Mañana tengo que hacer unas gestiones, ustedes saben, de inicio de mes, que son inaplazables. Y voy a estar yendo a Dorado, que ya me estuvieron diciendo que está abriendo, a pesar de lo que pasó, está abriendo, lo que reforzaron la seguridad. Y bueno, voy a ir lo más temprano posible para hacer todos los pagos, las cositas que hago a inicio de mes y comprar cosas que me hacen falta. Ya no tengo un huevo, creo que a Diego le queda una sola lata de atún. Y en estos días que está aquí en casa parece, vaya, más hambriento que nunca. Y bueno, no voy a cargarme mucho porque cuando voy sola no puedo estar cargando tanto con mi problema de columna. Y bueno, esperemos que me encuentre, aunque sea tres tomaticos, esperemos, tengamos fe. A mí el tomate me encanta. Me encanta, me encanta. Me dijeron que hoy sí había. Es algo que yo con el tomate tengo una debilidad. A veces en la noche tengo ganas de comerme algo así rico, pero que no sea algo pesado, ni pan, ni nada de eso. Y me como una ensaladita de tomate con un poquito de sal y un poquito de pimienta. Ya. Me gusta cantidad. Dijo que se pone una música que me descoloca. Le digo, no tiene nada que ver con tu personalidad. Ven a colocar tu ropa. ¿Este cuánto hace falta? Abrirlo, ventilarlo, que entre el sol, la claridad. Yo diciendo que a veces tú oyes música que me descoloca. Música buena. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si Bad Bunny es lo mejor de lo mejor. ¿Tú eres representante de Bad Bunny? Dime si tú eres representante de Bad Bunny.
Quería decirles que la amiga de mi mamá estuvo llegando a Cubita la Bella, a mi país, sin ningún tipo de problema. Y pasó un sustico porque primera vez que le ocurre, estuvieron apartando y abriendo la maleta de la comida, que por lo general ella viene y va varias veces en el año, nunca le había pasado. Ustedes saben que desde hace un tiempo están como dejando que tú lleves una maleta de comida, que de hecho no te la cobran, pero solamente debe ser de comida, aseo y medicamento. No puede tener más nada, ni ropa, ni zapato, nada de eso. Y le estuvieron abriendo, estuvieron mirando, pero bueno, la dejaron seguir y no le quitaron nada. Pero viene el punto en donde, si tú quieres llevarle la contraria, si me preguntas a mí la recomendación perfecta. Si ustedes ven lo que me acaba de pasar, yo estaba haciendo un sofrito para esta pechuguita que voy a hacer ahora. Aquella la voy a dejar para mañana o pasado, no sé, la voy a estar adobando. Pero esta la voy a hacer así, tipo en salsa. Pongo el sofrito, me voy para el cuarto, me pongo a ver un videito pequeño que me enviaron y se me olvida que el sofrito está puesto. Bueno, todo, todo, todo se quemó. Estos sazones son nuevos, hubo que fregar la olla, en fin, cosas que ocurren cuando ya uno tiene una edad avanzada. Ay, se me olvidó por completo que yo tenía el sofrito haciéndose. Madre mía. Y por aquí, el congrisito, que ahora voy a estar revolviendo bien. Miren eso. Miren eso. Qué divino. Y huele, creo que se me empañan. Huele espectacular, espectacular, espectacular. Ahora voy a revolver bien. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Comí súper rico. Ahora me voy a dar un baño, cabeza y todo el mundo. Ya me tengo que teñir, lo sé. Lo estaba esperando lo más pegadito a diciembre para, ¿sabes?, teñirme una sola vez antes que acabe el año. Y bueno, el tinte también tanto, tanto, tanto te maltrata el pelo, a pesar de que el tinte que yo uso no lleva un peróxido tan agresivo como los tintes claros. Pero sí, ya hace falta porque ya tengo no solo raíz, sino esta parte de acá atrás. Está como con esos reflejos rojizos que suelen salir cuando el tinte se te va cayendo. Y más con el sol. Por aquí tengo el vinagre. Este es el vinagre que yo uso porque llevo como 4 semanas, más o menos 4 semanas, 5, retomando el hábito de el último enjuague, hacérmelo con agua y vinagre, que lo hacías en Cuba hace mucho tiempo, y sé que muchas de ustedes lo hacen y me han puesto de otra manera que lo usan, como con las mascarillas. Es súper, súper bueno. Yo he hecho más o menos así en este vasito, no sé si se logra ver, más o menos un dedo y medio, 2 dedos. Luego lo relleno de agua, no muy caliente, pero tampoco fría, fría, entre tibia y tirando lo más fría posible. Y entonces, ya cuando me quito el acondicionador, que me enjuago bien, bien la cabeza, lo último que hago es echarme en todo el pelo esa agua con vinagre y ya entonces me seco con la toalla y no queda ningún tipo de olor a vinagre en el pelo. Y la verdad me ha ayudado bastante con el frizz tan grande que tenía. No sé si me ven bien ahí, pero ya todo está recogido y apagado. Por aquí está el Diego. Diego, tu mano no se ve. El Diego que a esta hora él está de fiesta, porque él tiene los horarios invertidos. Pero ahora me enseña, él me está enseñando un video ahí. Mis amores, estaba viendo que en estos días hay varios días feriados.
porque este es el mes patria. Y resulta ser que mañana es uno de esos días feriados. Entonces no sé si voy a poder hacer lo que tenía previsto. Vamos a ver. Esperemos que sí pueda. Sé que no he estado grabando un contenido quizás súper entretenido y variado, pero bueno, ya saben la situación que hay. Lo que les grabo es con mucho cariño y desde el fondo de mi corazón para cada uno de ustedes, que sé que muchas y bueno, muchos esperan mi vlog diario. Dios, deja ese sonido. Y nada, como siempre, no sé quién necesita escuchar esto, pero ahí les va. Todo comienza a cambiar el día que entiendes que mereces un buen trato, buenos amigos, buenos amores, una buena vida. Realmente el día que empiezas a marcar un estilo de vida más saludable, basado en los límites, en el amor propio. Todo lo mediocre, lo que te resta, lo que te drena, se comienza a marchar. Porque sería una versión tuya que las personas se aprovechan y ya no les cuadra. Y de verdad que todo el que no te suma y se marcha de tu vida te deja una sensación tan satisfactoria de paz, de tranquilidad, que es indescriptible. ¿Estás de acuerdo? Realmente, Dios, espérate que estoy hablando cosas serias. Realmente, una vez les estuve poniendo el ejemplo de que si nosotros fuéramos nuestra empresa, fuéramos nuestro negocio, no dejaríamos entrar a trabajar a nuestro negocio a cualquiera. Seríamos cuidadosos y selectivos. Lo mismo pasa con nuestra vida. Dicen que somos el resultado de las 6 personas más o menos con las que nos rodeamos, de esas personas que tenemos más cerca. Entonces escoge bien de quién te rodeas, escoge bien a quién dejas entrar a tu vida. Y de vez en cuando yo pienso, por lo menos una vez al año, hay que hacer una limpieza también en nuestra vida, como hacemos en nuestra gaveta, en nuestro armario, es justo y necesario. Hay veces que simplemente tú has evolucionado y las personas con las que viviste buenos momentos, una buena etapa de tu vida, se han quedado en un punto donde ya no es compatible contigo y está bien seguir avanzando. No te sientas culpable por eso. Saca de tu vida todo el que te drene. Todo el que no te aporte, todo lo que te intoxique de cortisol, todo y todos, fuera. Los quiero muchísimo, mis amores. Les mando muchísimos besos apapachadores donde quiera que estén y nos vemos. Mañana. Chao.